Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de nuestra patria soberana, nuestra patria digna, nuestra patria llena de fe, de familia, espíritu de familia, valores de familia, confianza en Dios, sentido de comunidad. Nuestra patria, donde mañana estamos juntos celebrando el Día de la Dignidad Nacional, honrando a nuestros héroes nacionales. Sandino, Celedón, Andrés, Luz, Vida y Verdad, cual triple llama. Así, en dignidad nacional, profunda dignidad nacional, trabajando, estudiando, emprendiendo y prosperando, vamos adelante. Nueva carretera de Oquinada en Huigalpa, Chontales, inaugurándose este jueves. Huigalpa, comunidad del Paso de las Lajas, en el municipio cabecera del departamento de Chontales. 2 kilómetros de longitud y 15.000 hermanos y hermanas estarán movilizándose en buena vía, avanzando. De esta manera también con la conexión a Puerto Díaz para dinamizar el comercio, brindar mejores condiciones para la producción ganadera y mejorar el acceso a la salud, la educación, la cultura, el deporte. Linda carretera. Huigalpa, Paso de las Lajas. Y Maya, siempre más allá. En luz, en vida, en verdad, y nuevo pozo para Corinto y el Realejo, en Acalco, dando inicio a la perforación de un nuevo pozo para servir agua potable en el sector de San Ramón, allá en Corinto y el Realejo. Una vez incorporado este nuevo pozo, Dios mediante, en noviembre de este año, podremos mejorar el servicio a unos 5.200 familias, que son casi 30.000 hermanos y hermanas de Corinto y el Realejo. Siempre más allá, en plena dignidad nacional. Así es como vamos adelante. Y la recuperación, histórica recuperación de este edificio que fue de infamia y ahora se recupera para nuestra cultura. En Masaya, la Casa Centro Cultural Alejandro Vega Matos, hermosísima. La primera etapa se inaugura mañana, Día de la Dignidad Nacional, y a finales de año, Dios mediante, estaremos concluyendo un centro que es reflejo de la potente identidad cultural nicaragüense, cultura popular nicaragüense y sobre todo en Masaya, como parte además de la designación de Masaya como ciudad creativa. Estamos hablando de que tendremos teatro, estamos hablando de que tendremos también aquí, a ver, centro exposiciones artísticas al aire libre, jardines para exposiciones, museo, teatro, y bueno, toda la demostración de nuestro arte y cultura, ofreciéndose, ofertándose, mostrándose con orgullo. Qué lindo los espacios para nuestros héroes. Hermosísimo centro cultural que lleva el nombre del maestro y orgullo de Masaya de Nicaragua, Alejandro Vega Matos. Así es como vamos adelante y siempre más allá. Luego tenemos al Ministerio de Salud inaugurando puesto en Huigalpa, sector 2, barrio central 3, y graduando más de 50 auxiliares de enfermería en Chontales, Río San Juan, Boaco y Celaya Central. Y luego también nos ha hecho llegar nuestro compañero
Che Maya, José Manuel Espinosa, secretario político de Chinandega, todo el programa de las fiestas tradicionales de los mantús y San Pascual Bailón, que se celebran entre el 11 y el 22 de este mes, con mucho folclor, muchas expresiones muy particulares que vamos a estar mostrando para más orgullo de nuestra cultura y nuestras tradiciones a través de nuestros medios. Tenemos también vivienda entregándose en Chinandega, en El Jícaro, en Somoto, en Managua, y calles en distintos barrios de Matiares, Rafael del Sur, Matihuá, Sébaco, Ocotal. Caminos también, campos deportivos en el Realejo mejorándose. Hoy se entregó la estación de bomberos en Yalagüina también. Y estamos dando inicio a la construcción de parques, plazas, institutos, Nueva Guinea, San Lorenzo, Santa Lucía, estadio municipal de béisbol, también en Altagracia, Isla de Ometepe, estadio multiuso en Macuelizo, Instituto Beatriz Rocha en Santa Lucía, estación de bomberos, decíamos, en Santa Teresa, y escuelas municipales de artes en Huihuilí y Muy, Huihuilí de Jinotega y Muy, instalándose e inaugurándose el día de hoy. Quiero llegar a la nota que tengo aquí. En Yalagüina es la estación de bomberos número 138, que lleva el nombre del compañero Daniel Rosales. Se entregó a la comunidad el día de hoy, y el 17 de mayo, un día antes del natalicio de nuestro general, estaremos estrenando en Niquinomo la número 139, Constantino Quijano Macanche, y el 31 de mayo saludando a las madres en Muy, la estación Yader Huete Vázquez. ¡Cuánto progreso! Cuando hay amor, cuando hay paz, cuando hay dignidad. Tenemos la alcaldía de Managua entregando calles en el barrio Pedro Joaquín, en el barrio El Recreo Sur. Llevamos 618 cuadras de la meta de este año, que es de 834. En educación, construimos en la comunidad Santa Elena, Nueva Guinea, el Centro Escolar Las Torres, y bueno, hay festivales, danza, de danza, talleres, también bibliotecas, implementando jornadas especiales, y mañana vamos a estar celebrando el Día de la Dignidad Nacional en un acto de Estado, donde estarán los coros y orquestas juveniles, una representación con un programa especial de soberanía y dignidad nacional. El INATEC, 300 docentes graduándose para el uso responsable de las TIC, promover ese uso, trasladar la experiencia, trasladar los aprendizajes, y equipos y herramientas que entregamos para clases prácticas de veterinaria y para clases prácticas sobre café e higiene y seguridad industrial a los centros técnicos de Muy, Somoto y Masay, inversión de 4 millones. El Ministerio de la Familia realiza talleres para el conocimiento y apropiación de nuestras tradiciones culturales caribeñas, el mayo ya. También entregamos 600 títulos en Chinandega, seguridad jurídica. Chinandega, San José de Bocay, Jinotega, Rancho Grande, Matagalpa, Río Blanco, Granada, San Juan de Río Coco, Somoto, Palacahuina, Masaya, La Concepción, Nindirí, Mazatepe, Nueva Guinea y Bluefield. Familia recibiendo sus títulos, títulos de propiedad. Seguridad, seguridad sobre los terrenos donde vivimos o donde trabajamos en el campo. Tenemos también más de 200 familias emprendedoras con una inversión de 4 millones en Buaco, Managua, el río, nuestro río San Juan, Rivas y Celaya Central, fortaleciendo emprendimientos, capitalizando sus emprendimientos. Y también patios saludables para más de 800 familias en 7 departamentos,
Y en León y Managua, materiales de construcción que se entregan, sistemas de riego, herramientas agrícolas, equipos e insumos para emprendimientos rurales. Usura Cero, un programa tan exitoso. Tenemos 1,000 protagonistas, 270 grupos solidarios, una recuperación ahí del 98-99% gracias al sentido de responsabilidad de las familias trabajadoras de nuestro país. Estamos hablando de 40 municipios el día de hoy. Compañero Salvador Mansell, Comunidad del Fósforo, Laguna Perla, nos informa que estamos inaugurando para 200 hermanos y hermanas energía eléctrica con una inversión de 3 millones, mejorando la vida. Y entregamos sistema de iluminación pública en el barrio San José Oriental. Hoy a 1,473 familias, son 7,400 protagonistas para el resguardo y el cuidado del sistema público de iluminación que nos permite disfrutar con seguridad y alegría las noches. Así estamos, compañeros, compañeras, y vamos adelante. Mañana, Día de la Dignidad Nacional, en escuelas, en centros de trabajo, y por la tarde, en el acto de Estado, estaremos rindiendo homenaje al pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense que sabe de luchas, que sabe de honor, que sabe de victorias de nuestra dignidad invicta. Así estamos, compañeros, compañeras, y vamos adelante siempre más allá. Con tanta esperanza y tanta apropiación de nuestros derechos y tantas realidades nuevas que seguimos creando en trabajo, seguridad, paz, prosperidad, patria, paz y porvenir. Adelante, compañeros, en nuestro el porvenir.